Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos este lunes, ya 9 de octubre de 2023, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, y le estaré platicando de varios aspectos importantes, y uno de ellos pues fue lo que aconteció hace unas horas en la capital chiapaneca. Lamentablemente, un accidente vehicular importante, fatal, trágico, no hay otra manera de definirlo, porque hablamos de una persona que perdió la vida y 14 personas más lesionadas, esto después de que se incrustara un vehículo particular en contra de un vehículo del transporte público. En breve le voy a presentar las imágenes y la narración de mi compañero Ulises de este fuerte percance ocurrido en la capital chiapaneca, pero además también estaré dando detalles de otros asuntos que tienen que ver con la generación de empleo en el estado de Chiapas y por supuesto también lo que está sucediendo en el ámbito político, particularmente en este proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional Morena, que estamos pues a unos días y a la expectativa de saber quiénes van a ser los perfiles que van a ir a la encuesta y finalmente conocer quién va a coordinar los trabajos de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, que prácticamente hablaríamos que sería seguramente quien representaría la candidatura rumbo a 2024. Permítame esta tarde presentarle esta información de mi compañero Rodolfo Flores y que justo tiene que ver en este caso con la recuperación de los empleos formales. Luego de los reportes nacionales sobre la recuperación de empleos después de la pandemia en algunos sectores económicos, a nivel local empresarios del ramo turístico dan a conocer que a la fecha se han recuperado un estimado del 50% de los empleos que se perdieron en la crisis sanitaria. Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el estado, detalló que no existe un registro oficial de este tema, son cifras de los mismos empresarios del estado. Sin embargo, es un tema complicado de saber a ciencia cierta por las características sociales y culturales del estado. Existen centros turísticos que son administrados por las mismas personas de las comunidades, centros comunitarios, por las mismas cooperativas ejidales que administran, por ejemplo, Agua Azul, Misorjá, parte de la zona de Lagunas de Montebello, expresó. Existen muchas personas que trabajan de manera independiente, guías de turistas, artesanos, comerciantes, por lo que resulta complicado tener un dato global real. Los datos son de nuestros agremiados, es de lo que te puedo hablar. Hemos tenido mucho de este tema, que posiblemente la recuperación para este sector se dé dentro de 3 o 4 años. Se hablaba de que sería al terminar la pandemia, a las empresas les tomaría un promedio de 5 años recuperar los activos que se perdieron debido a que muchos empresarios tuvieron que hipotecar sus negocios, tuvo que despedir personal o vender maquinaria. Estamos entonces en este proceso de recuperar esos activos que perdimos, de recontratar también al personal, agregó. Expuso que algunos negocios han llegado a recuperar el 70% y en Chiapas no podemos hablar de una recuperación, hay turismo, pero no los mismos números antes de la pandemia, son dos temas diferentes y ese es el panorama para los empresarios de este sector actualmente, comentó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Oiga, permítame comentarle pues este accidente que ocurrió hace unas horas sobre el Libramiento Norte aquí en Tuxtla Gutiérrez, donde una persona perdió la vida después de este percance en el que participan dos vehículos, uno particular y otro del transporte público. Aquí le presento la narración que hizo mi compañero Ulises López de este fatal y trágico accidente. Completamente en vivo en el Libramiento Norte, a la altura de la colonia Los Manguitos, aquí en la ciudad capital. Y bueno, pues hace unos momentos se registró un colectivazo entre esta ruta 9105 y un automóvil tipo sedán que está metros adelante, que es este vehículo Volkswagen, de la marca Volkswagen tipo Vento, el cual incluso se enfiló contra este gimnasio. Y hay al menos 10 lesionados graves que están siendo atendidos. Los lesionados están tirados sobre las banquetas aquí de esta zona. La verdad, hasta los oficiales de tránsito no saben qué hacer. Ha sobrepasado totalmente a las autoridades este accidente. Los heridos todavía no han sido trasladados, como ustedes pueden observar. Aquí se encuentran los pasajeros del colectivo de la ruta 9105. Se espera que arriben de manera inmediata los cuerpos de auxilio. Ya vino una ambulancia, pero se requiere de más apoyo porque son muchos los heridos que se encuentran tendidos sobre las banquetas, sobre las cintas de rodamiento. La gente no ha habido una unidad de primeros auxilios para atender a los lesionados que están regados literalmente sobre las banquetas.
y sobre la cinta de rodamiento. Hay una persona prensada, que es el chofer, tiene prensadas sus piernas justo en el interior de su unidad. Va a requerir que lo rescaten también. De hecho, ya vino una unidad de ataque urbano, de ataque rápido, para auxiliar a esta persona, a este chofer, que se encuentra prensado entre los fierros retorcidos así. Hay una joven que está bastante grave, que ha perdido la conciencia y que también va a requerir que sea atendida, trasladada lo más pronto posible a un hospital. Ha de presentar algún trauma, un traumatismo severo debido al fuerte impacto. Y es que no es para menos, pero el accidente está bastante aparatoso, bastante fuerte. Bueno, ahí escuchábamos esta narración de mi compañero Ulises López en torno a esto que ocurrió sobre el libramiento norte en Tuxtla Gutiérrez. Hace un par de horas, dos vehículos involucrados, este que usted ve, que prácticamente hablamos que quedó en la entrada de este gimnasio, y el vehículo del transporte público se fue a incrustar en el poste justo que está sobre la esquina de ese gimnasio. Escuchaba yo también las declaraciones de uno de los elementos de la policía, donde decía que el vehículo, el transporte público, venía a exceso de velocidad y se presentó también un corte de circulación por parte de la otra unidad, y que el saldo pues era una persona muerta y confirmadas 14 personas lesionadas. Falta ver cómo evolucionan estas personas que resultaron heridas de este trágico accidente, porque hay personas, o en este caso una persona oficialmente que murió, y usted observa la gravedad del percance vehicular nada más al ver cómo quedó el colectivo, prácticamente desprendida la puerta, y estas personas que estaban tiradas en la calle cercana donde ocurrió el accidente. En el momento que llega incluso mi compañero Ulises López a narrar este hecho, nos podemos percatar que incluso no había todavía llegado los cuerpos de emergencia. Era un evento que había recién ocurrido, después fueron llegando las ambulancias, Protección Civil, para auxiliar y darse abasto de esta situación. Lamentable, lamentable, porque hablamos de la vida de las personas, y otra vez a reserva de la declaración que van a hacer las autoridades, los peritos, de deslindar responsabilidades. Otra vez, nuevamente, un transporte público envuelto en una penosa situación que tiene que ver con accidentes vehiculares. Está compleja toda esta situación. Por supuesto, opine qué piensa usted acerca de este tipo de situaciones, porque cualquier accidente es lamentable, y cuando hablamos de personas que pierden la vida, lo es aún más. Seguramente habrá actualización de este tema, porque se espera también que la fiscalía pues tome, digamos, el caso, haga las investigaciones, deslinde responsabilidades. Seguramente van a revisar las cámaras de videovigilancia que hay en la zona para determinar con exactitud quién fue el responsable de este accidente, que pues tendrá en este caso que enfrentar lo que dice la ley, porque nadie va a regresarle la vida a esta persona que muere en este trágico accidente vehicular. Ve hasta dónde quedó el vehículo particular, le digo, casi pues a la entrada de este gimnasio. Ahí la gente intentaba ayudar en las posibilidades antes de que llegaran los cuerpos de emergencia, que posteriormente se hicieron cargo de toda esta situación. Si usted maneja un vehículo, hágalo con precaución, respete los cruces viales, las señaléticas no están en vano en la ciudad, y si tiene pues duda de alguna preferencia en alguna vialidad, mejor párese tantito, cheque si no viene un vehículo, y con eso créame que va a evitar este tipo de situaciones. Lamentable. Permítame pasar a más información, comentarle este asunto que tampoco es menor. La Guardia Nacional podría, mire, adentrarse en la selva.
La Secretaría de Gobierno, derivado de diversas mesas de trabajo y negociaciones con la población Tzeltal, Chol y Lacandón, consideró avanzadas las posibilidades de instalar un cuartel de la Guardia Nacional para mejorar las condiciones de seguridad de diversas comunidades. Desde Palacio Nacional, representantes de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y La Canjá arribaron a mesas de coordinación interinstitucional encabezadas por la Secretaría de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que participaron las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Todo ello con el objetivo de generar acuerdos y condiciones para el ingreso de dependencias federales a la zona, para generar acciones de beneficio social. Tras esto, la Guardia Nacional logró entrar a dichas comunidades para acompañar a las dependencias federales, quienes apoyarán la cobertura de programas sociales. La Secretaría de Gobernación adelantó el análisis para la viabilidad de construir un cuartel de la Guardia Nacional que permita mejorar las condiciones de seguridad de esas comunidades. Cabe señalar que en estas comunidades las presencias de las fuerzas federales no era posible desde el 15 de diciembre de 2022. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Bueno, le comento la siguiente información. Mire, enseguida voy a regresar con lo que dice el alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Primero, permítame comentarle lo que expresa nuestro compañero Daniel García en relación al tema de la recuperación del río Sabinal y que incluso se está pidiendo a la ciudadanía que vayan a fotografiarlo. Como parte del proceso de rescate del río Sabinal, aficionados y profesionales están convocados para participar en el concurso fotográfico Los Latidos del Río Sabinal. El secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Aurelio Cruz Obando, resalta habrá premios de hasta 10 mil pesos para quien logre retratar la belleza del emblemático afluente. Cruz Obando pronunció que el objetivo de este concurso es resaltar la belleza en la biodiversidad que está alrededor del río Sabinal, que atraviesa toda la ciudad y es hábitat de muchas especies de fauna y flora. Esta convocatoria se emitió desde el pasado 20 de septiembre y va a estar abierta hasta el próximo 31. El titular invitó a quienes viven cerca de los márgenes del río o hagan actividades cercanas a él, que tengan la posibilidad de captar imágenes con cámara profesional o dispositivos móviles de la biodiversidad, pues enviar sus imágenes. El secretario ahondó que gracias a los trabajos de limpieza y restauración que se hizo desde el ayuntamiento, se benefició el afluente y precisamente se ven más animales. Textualmente dijo: tenemos armadillos, iguanas, un sinnúmero de aves como el chipés, martines pescadores, pájaros carpinteros y una gran diversidad de especies de flora, así que la posibilidad de captar una buena fotografía es amplia. Adelantó que gracias a esta recuperación se empezó un proceso de un monitoreo biológico del río para medir el proceso de recuperación de flora y fauna en el río Sabinal. Este no es un proceso inmediato, dijo que tardarían alrededor de unos meses e incluso años para actualizar esta información. Acotó que el hecho de que no haya descargas en aguas residuales pues está permitiendo que no haya una saturación de contaminantes y con esto más vida en el río. Se trata de la primera edición de fotografía en el río Sabinal. Los que estén interesados pueden consultar la convocatoria en el perfil de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Se ha puesto interesante el tema político en Chiapas, particularmente el proceso interno de Morena, por lo que implica, pues, digamos, estos días de actividades. El día de hoy, en conferencia de prensa, José Antonio Aguilar Castillejos comentó que no va a responder, pues, a esta guerra sucia, a estas denuncias, a esta información que sale en su contra. Llamó a la unidad y además dijo que además de revisar los perfiles políticos, también se deben revisar los perfiles partidistas, es decir, de la gente que sí tiene trayectoria en Morena. Vea el reporte. Como parte de las actividades que se están realizando de manera interna para que el Movimiento Regeneración Nacional Morena defina a la persona que coordinará en Chiapas los comités en defensa de la Cuarta Transformación, José Antonio Aguilar Castillejos, uno de los aspirantes, informó que no responderá a los ataques que se han orquestado en su contra llamados Guerra Sucia y que por el contrario dijo será importante que se revisen no solo los nombres políticos, sino también los perfiles partidistas. Al preguntarle sobre los videos que se difundieron donde recibe un sobre amarillo y que se le acusa justo de recibir dinero en efectivo, mencionó que prefiere no opinar y para que no haya un pleito, dijo, tampoco se sumará a este juego. Sobre esto, precisó la siguiente respuesta. Para que haya un pleito tiene que haber dos,
y yo nunca voy a pelear, nunca voy a salir a decir una cosa, a decir otra. Yo confío en la credibilidad de mi trabajo y de mis resultados. Siempre apelo a eso. Y además también a mi modo honesto de vivir, mi modo transparente de vivir. Y pues no tendría ni siquiera alguna otra opinión que mencionar sobre estos ataques. Sobre las declaraciones que han dado otros personajes que se asumen como abanderados de la Cuarta Transformación, respondió que también será respetuoso de las personas que han mostrado su interés en esta actividad, pero aseguró su fortaleza está centrada en el esfuerzo que ha hecho en el territorio. De hecho, y sin afán de presumir, dijo que conoce de manera cercana las diferentes zonas de la entidad, pues las caminó desde que era brigadista del movimiento hasta el último encargo que tuvo en la delegación de los programas federales. Aguilar Castillejos mencionó que para la transformación de Chiapas lo que menos se quiere son conflictos o la división interna. Por esa razón aseguró que no va a pelear con quienes difundan información en su contra. Aclaró que confía en el proceso que se realiza en Morena y mostró su confianza para aceptar los resultados que se vayan a dar en la encuesta que calificó de transparente. Aceptará, dijo, lo que se dé a conocer en los próximos días. Pidió a quienes participan en este proceso a que haya unidad y que no se dé espacio a la descalificación, toda vez que en Chiapas las diferencias o división de pensamiento han traído malas experiencias en años anteriores, puntualizó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, y para variar, que resulta que un transporte de estos que mueven valores, objetos de valores, pues terminó básicamente accidentado. Le comparto la información que nos hace llegar nuestro compañero Genaro Sánchez, y es que resulta básicamente que un camión de transporte de valores terminó volcado por las pésimas condiciones de la carretera. Estos hechos ocurrieron allá en el municipio de Salto de Agua. Los custodios y el chofer de un camión de una conocida empresa de transporte de valores sufrieron una volcadura cuando se movían por la carretera estatal de la cabecera de Salto de Agua hacia el crucero Francisco y Madero. La situación ocurrió la mañana de este lunes a pocos kilómetros de la localidad de Tiempoa, en la demarcación saltense, justo en un tramo que está en pésimas condiciones, donde el conductor perdió el control y terminó con una aparatosa volcadura. Llegaron elementos de la policía de Salto de Agua y otras corporaciones para reforzar la seguridad del área del accidente y evitar que se registrara algún conato de rapiña o enfrentamiento con el personal de custodia. Se dijo que el saldo preliminar de este hecho fueron daños materiales parciales y algunos custodios con golpes contusos y lesiones leves que los mantienen fuera de peligro. El vehículo sería extraído y remolcado con la ayuda de una grúa bajo, pues en este caso, vigilancia de las corporaciones que se encargan de atender estos temas, le decía yo, para evitar, pues, ¿no?, la rapiña en estos vehículos de valores que se, en este caso, se movía sobre el municipio de Salto de Agua. De Salto de Agua nos vamos hasta Berriozábal. Allá se realizó una visita por parte de los representantes, en este caso, del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y es que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Guillermo Ramos Pérez, realizó un recorrido de trabajo por las instalaciones del Archivo General del Poder Judicial en Berriozábal con la finalidad de verificar trabajos de este órgano. De hecho, ahí el magistrado presidente tuvo la oportunidad de consultar archivos históricos de la vida jurídica del Poder Judicial y destacó la importancia de la labor de esta unidad documental. Esta sede de archivo alberga expedientes que datan del siglo XVII y a la vez es depositaria de la documentación que produce la Casa de la Justicia en el ejercicio diario de sus funciones. Es pues lo que puntualizó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Voy ahora con mi compañero Pepe Ortega, quien nos presenta la siguiente historia que tiene que ver con un asunto por demás importante en Chiapas, México y el mundo, el tema migratorio. Platicó con personas que vienen de Venezuela que tienen claro llegar a Estados Unidos. Vengo de Venezuela, mi objetivo primeramente es el que Dios me ponga. Sobre él no puede pasar nada, para mí llegar a Estados Unidos es mi deseo llegar porque tengo a mi esposa embarazada. Vengo por un mejor futuro para mis hijos, comparte Jean José Rivas Lugo, mientras espera en la Plaza Las Américas una oportunidad para continuar con su camino. Comenzó
a caminar por Sudamérica y Centroamérica desde el 1 de mayo, Día del Trabajador en Venezuela. Comparte que lo orilló a salir del país, que no hay insumos médicos, no hay escuela, la economía va a la baja mensualmente. Jean José Rivas comenta que desde los 18 años era administrador de un bar, pero sus ingresos ya no son lo suficientes para mantener a su familia en Venezuela. Aunque comparte que en su caso no le tocó la escasez de alimentos, pues él vivía en una zona fronteriza con Colombia, donde se podían conseguir alimentos, aunque a costos elevados. Duré 3 días en la selva, en la cual me enfrenté con el río crecido. Hubo una noche que me arrastró, estoy vivo por milagro de Dios. Choqué con una piedra y logré salir de la carpa, porque al chocar con la piedra rompí la carpa y pudimos salir yo y mi familia. Fueron desde las 12 de la noche montado una montaña hasta las 6 de la mañana que acampara. Y pues quedamos sin ropa, sin pañales, sin nada, que el niño me quedó sin nada, quedamos sin comida, perdí todo, teléfono, plata, todo, porque el río nos arrastró todo. Comparte que la comunicación con sus familiares en Venezuela se ha complicado porque a veces no hay quien les preste un teléfono por la desconfianza que esto genera. Confiesa que su meta de llegar a los Estados Unidos es solo por un mejor futuro para sus hijos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Por decisión del pueblo, abanderaré la cuarta transformación de Chiapas en 2024. Así lo sostuvo el senador Eduardo Ramírez Aguilar en un encuentro que tuvo con la militancia en Comitán. Le doy detalles de esta información, y es que ante miles de chiapanecos que acudieron a la plaza pública de Comitán, el líder del Movimiento Regeneración Nacional Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, renovó su compromiso de que después de la amplia consulta popular y por decisión del pueblo abanderará el movimiento de la Cuarta Transformación. Aseguró pues que está consciente de la responsabilidad que va a asumir y dijo que está listo, preparado y en su mejor momento para asumir este reto de seguir transformando a Chiapas. Con miles de manos alzadas como símbolo del deseo, los chiapanecos señaló Eduardo Ramírez sea quien abandere el movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que el líder morenista enfatizó que este proyecto inició con el Consejo Sabio de los Adultos Mayores, con la mirada fija de mujeres que aspiran a vivir una vida libre de violencia y con personas que tienen alguna discapacidad, con el sueño de niñas y niños, con hombres y mujeres del campo, dijo Eduardo Ramírez en este encuentro que tuvo allá en el municipio de Comitán. Le digo, se pone interesante el proceso interno rumbo al 2024. Habrá, por supuesto, más noticias en el ámbito político. Seguro algunas nos van a sorprender. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias, un espacio informativo de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio, le damos las gracias. Que tenga usted un excelente lunes. Buen provecho. Mañana a las 8 de la mañana le estaremos llevando más información. Hasta entonces.